Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces vamos a dedicar este video. Este video es un poco teórico, con la intención de conocer algo más de las propiedades de las bases de datos, ¿ok? Vamos a clic botón derecho acá en prueba, propiedades. Ya sabemos que cuando creamos una base de datos, alguna de estas propiedades que vemos acá son pocas en realidad las propiedades que tenemos aquí. Cuando la base de datos ya está creada, entonces vemos todas estas características. Ya pasamos por general en el video pasado. Estuvimos trabajando con archivos, ¿ok? Vimos que aquí creamos un archivo dentro de B de prueba que se llama otro. Ve que aquí no sale como una base de datos, sino esto está dentro de B de prueba con un tamaño de 4 megas para ver el informe, ¿ok? E incluso pudiéramos haberlo colocado en otro grupo de archivos distinto, ¿no? Te recordarás que te dije que el grupo de archivos se utilizaba más que todo para almacenar la información histórica, por lo menos así lo he hecho yo en mis trabajos particulares, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver acá otra de las características que son las opciones. Ok, aquí en opciones, aquí vemos que está lo que se llama la intercalación. Ok, la intercalación. La intercalación no es otra cosa que el collation, lo que llamamos collation en inglés. Ok, la palabra collation en inglés es la forma en cómo se va a mostrar, ¿okay? El código de página, los datos que se van a almacenar. Aquí podemos ver que el tipo que hemos seleccionado es español moderno, y acá estas siglas AS, ¿verdad? AS significan que es accent sensitive, que es sensible a los acentos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las propiedades importantes al colocar, crear la base de datos. Lógicamente, tú puedes ubicar más información acerca de la intercalación y las demás opciones en tu asesoramiento teórico personal. Acabamos de hacer un alto, nuestros cursos son prácticos, pero tenemos que explicar esta parte acá teórica, por lo menos resumida, ¿verdad? Te encargarás, quedará de parte tuya, investigar un poco más acerca de esto en profundidad. Vamos al modelo de recuperación. El modelo de recuperación existe simple, registro masivo y completa. En el modo de datos simple, en el modo de recuperación simple, quise decir, es lo que se llama en la versión en inglés el recovery mode. Se escoge por lo general para bases de datos con poco mantenimiento o bases de datos para tests o para prueba. Estas tres opciones de modelo de recuperación van a afectar al registro, al archivo log de SQL Server, y colocándola de modo simple se va a realizar un registro mínimo en el log de SQL Server, minimizando las escrituras y maximizando el rendimiento del mismo servidor de base de datos. Vamos al modo registro masivo, que es el modo de recuperación en inglés bulk log.
es una opción de configuración de base de datos que nos indica cómo se va a gestionar el log de transacciones para una base de datos específicas. Ya sabemos que este tipo de modelo de recuperación es una estrategia de backup y restauración para mejorar el rendimiento y reducir las escrituras en el log de SQL Server, minimizando el tamaño de este. En cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de recuperación registro masivo, se utiliza más que todo cuando se están importando datos en masa. Por ejemplo, estamos importando datos en masa SQL Server de un archivo Access o un archivo TXT. Entonces debe ser utilizado de forma intermitente o eventual para mejorar el rendimiento de la base de datos. De ello se encarga el DBA o el administrador de base de datos o el programador, cuando no existe un administrador de base de datos en la empresa en donde está instalado el sistema. Luego tenemos el modelo de recuperación completa, que es el modelo por defecto. El modelo en inglés sale full. Este modelo de recuperación completa en inglés se denomina full. Y bueno, va a realizar siempre un registro completo de todas las transacciones en el log de SQL Server. Te recomiendo que ubiques en internet información acerca de lo que es el concepto de registro mínimo, ¿ok? Allí vas a ver un poco más qué es esto del modelo de recuperación completa, bool logged, full bool logged y simple, ¿ok? Bien, te preguntarás entonces cuál es la estrategia más óptima a seguir. Bueno, he visto que como estrategia de configuración de base de datos en SQL Server, los administradores, recuerda que soy programador, es mantener el modo de recuperación completa, el modo de recuperación full, durante toda la jornada de trabajo, ¿no? Y en periodos de carga masiva o de operaciones de mantenimiento, van y cambian a utilizar el modo de recuperación de registro masivo o el bulk logged. La utilización de esta estrategia, que se puede llamar estrategia mixta, va a requerir un plan de contingencias o políticas de recuperación de datos o backups y restores dentro de SQL Server. Como te dije, queda responsabilidad del administrador de base de datos de la empresa o del programador, en caso de que seamos nosotros quienes tengamos acceso al servidor de base de datos. Bien, seguimos analizando aquí el nivel de compatibilidad. Ve que te pone acá las tres versiones previas, o las dos versiones previas de SQL Server más la actual, que es nombrada la SQL Server 7.0, es la 70 que vemos aquí, la SQL Server 2000, que es la 80, y la SQL Server 2005, que es la 90, o la 9.0 o la 8.0 en el caso de SQL Server 2000. Lógicamente, si ven la nota, debes inferir que si yo marco SQL Server nivel de compatibilidad 7.0, ¿verdad?, las funciones del 2005 no me van a funcionar, al igual que si coloco la del 2000, me van a funcionar la del 2000 y la de la versión 7, pero colocando SQL Server 2005 me van a funcionar las del 2005 y las anteriores, ¿ok? Entonces, por eso es que por defecto él coloca estas tres actualizaciones. Intercalación la deja en Modern Spanish CI-SAS, modelo de recuperación completa,
y nivel de compatibilidad SQL Server 2005. Bien, vamos a pasar por acá por las propiedades, otras opciones que tenemos acá, y vamos a ver acá algunas de ellas, ¿no? Algunas están en false, otras están en true. Lo más aconsejable es que te documentes un poco acerca de esto, la tarea del administrador de base de datos, para saber cómo utilizar cada una de ellas, ¿no? Por lo menos aquí en actualizar estadísticas automática y asincrónicamente está colocada en false. Luego dice actualizar estadísticas automáticamente en true, ¿ok? Cerrar automáticamente, ¿verdad? O como en otras partes sale auto close. Esto se utiliza más que todo cuando se salen todos, cierran todos, salen todos de utilizar la base de datos, todos los que están conectados, él automáticamente cierra las páginas de memoria para economizar recursos, ¿no? Acá por defecto él coloca false. Crear estadísticas automáticamente, true. Esto tiene que ver con la de actualizar estadísticas. Reducir automáticamente, false. En cuanto a lo que tiene que ver con el cursor, ¿verdad? Cierre del cursor al confirmar habilitado, false. Esto es el confirmar habilitado, es el commit, ¿ok? Entonces se le coloca en false para que no cierre el cursor en el momento del commit. Y acá en cursor predeterminado él coloca global, ¿verdad? Pero también tiene local. Por lo general se deja global. Base de datos es solo lectura. Aquí en la parte que tiene que ver con estado se le coloca en false porque la base de datos se puede escribir, ¿ok? Se puede escribir y leer de ella. Si fuera de sola lectura, solamente pudiéramos sacar instrucciones select y no pudiéramos hacer operaciones de escritura como el insert, el delete y el update. Restringir acceso, y aquí me dice multi-user, pero de igual manera tengo acá otras opciones, ¿verdad? Que es el usuario sencillo, multiusuario, usuario sencillo y usuario restringido. Por lo general se dejan las opciones por defecto, que es multi-user. Acá en recuperación, verificación de páginas, checksum, turn page detection y known. Ok, esta información de recuperación la ubicas por internet. De verdad, siempre la he dejado así en checksum y no he tenido ningún inconveniente. Acá en la parte que tiene que ver con varios, advertencias ANSI habilitadas, en false, anulación aritmética habilitada, anulación exacta numérica, concatenar valores null produce null, ok, tiene que ver con los datos de los datos que son nulos, ¿no? Tipo null. Desencadenadores recursivos habilitados, tiene que ver con los triggers, ok. Acá en la parte que ves en gris de confianza y encadenamiento de propiedad entre base de datos, ¿verdad? Son opciones que vienen así por defecto y se cambian a nivel de base de datos. Formato de almacenamiento bar decimal habilitado, identificadores entre comillas habilitados, ok. Tiene que ver con las comillas simples. Null ANSI predeterminado. Optimización. Todos están en false. ¿Ok? Optimización de correlación de fechas habilitada. Relleno ANSI habilitado. Valores null ANSI habilitado. Parametrización simple, ¿no? Esto es importante. Simple, dejarla aquí en simple. Cuando estamos utilizando los procedimientos almacenados. Forzada. Tienes opción forzada, opción simple, ¿no? Yo la dejo en simple como la trae él por defecto. Bien, a recuperar de este video que las tres operaciones más importantes, además de dejar estas opciones
por lo general en sus valores por defecto, que las tres informaciones más importantes en cuanto a las opciones que hemos estudiado acá son la intercalación, el modelo de recuperación y el nivel de compatibilidad. Por lo general, siempre el modelo de recuperación está incompleta, pero queda de parte del administrador utilizar registro masivo y registro simple. Recuérdate que este modelo de recuperación tiene que ver con el archivo log, ¿ok? ¿Cómo va a crecer el archivo log? Bien, cibernauta, damos aquí a aceptar, ¿ok? Entonces pasaremos a el próximo video, donde seguiremos con nuestro curso de administración de base de datos SQL Server y Transact SQL. Será entonces hasta el próximo video.